Hola, ¿cómo andas? Me alegro mucho. Para los que me conocen, soy Claudio. Para los que no me conocen, también me llamo Claudio. ¿Para qué mierda me va a cambiar el nombre? No, bien. Hoy, sí, hoy vamos a estar jugando una nueva serie de 007. Muchos de ustedes me pidieron que juegue a otro juego de 007. Si ustedes saben, los que son veteranos en el canal, saben que hemos jugado hace unos 3 años más o menos. Hace 3 años, 4 años aproximadamente, hemos jugado al 007, el Mañana Nunca Muere, de la versión de la PlayStation 1. Y bueno, muchos me pidieron que jugara este juego, así que también era PlayStation 1, pero es El Mundo Nunca Es Suficiente o algo así. Y bueno, que sería la segunda, el segundo juego de 007, Bomb, James Bomb. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día. Y bueno, vamos a cortar esto, voy a agarrar yo este. Y bueno, la verdad que gracias, El Mundo Nunca Es Suficiente, 007, bien. La verdad que gracias por el apoyo que me da cada día, gracias por el cariño que me da cada día. Abajo en la descripción de video, te voy a dejar todos los links directos de mi página Facebook, mi Instagram, todas esas boludeces. Boludeces que no son boludeces, ¿no? Pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día. Y bueno, si no viste la otra serie de 007, te voy a dejar ahí arriba más o menos una etiqueta para que si lo quieres ver la serie completa, la mirás. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con este video del día de hoy, ¿no? Y bueno, a ver, pulsa Start, pulsamos. Y bueno, a ver. Este juego lo voy a hacer serie de lunes a viernes, más o menos el horario entre las 3 a 5 de la tarde, dependiendo. Pero va a haber de lunes a viernes todos los días, ¿no? Creo que son 10, 12 capítulos, niveles, pero vamos a tratar de hacer un video por día. O sea, no un video por día, sino una misión por video. Y vamos a tratar, si dura 10 minutos, dura 10 minutos, si dura 20, va a durar 20, dure, que dure lo que tenga que durar. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo. Y bueno, nada, vamos a hacerlo como el Medal of Honor, el medalla de honor. Y bueno, vamos a hacer lo posible y lo imposible, ¿de acuerdo? Pero bueno, nada, sin más preámbulos, vamos a empezar. Bien, en dificultad, agente o 007. Nosotros vamos a jugar en modo agente, ¿por qué? Porque en modo agente venía a ser normal, el 007 venía a ser difícil, y si ganamos en modo difícil, desbloqueamos, creo que era secreto o algo de eso, que era súper experto. Pero no, vamos a jugar normal, tampoco, no, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 niveles. Son 11 niveles, 8, 8, vale, 4, 4 y 8 y 3, vale, bien, son 11, 11, así que va a haber 2 semanas de video y un día. Le hemos concertado una cita con un banquero suizo llamado Lachers. A Lachers le pagaron. Vamos a hacer lo posible y lo imposible, ¿de acuerdo, muchachos? A ver. Lo hice antes, pero bueno, no pasa nada. Muy bien. Esto lo voy a sacar porque esto es escena de película. De la película real, así que no lo voy a poner porque me va a poner, no voy a poder subir el video directamente como me pasó con Tarzán. Jugué el juego completo, puede creer que jugué el juego completo de Tarzán para subir un video, pero bueno, puedo poner dos o tres escenas de la película que bien ya viene incluido en el juego. A ver, bueno, sí, no me cuentes tu historia. A ver, bueno, vamos a hablar. ¿En qué puedo ayudar? Busco a Lachers. Mi nombre es Bob. James Bob. Lo siento, señor. Ahora no está disponible. Tal vez quiera esperar a que venga otro representante. No debería haber mucha seguridad a la entrada, pero activa el disruptor de hipofrecuencias antes de pasar por el detector de metales. Bueno, pero no me cuente tu historia. Ya más o menos me lo guío. Inventario, mensajes. En el inventario teníamos un montón de cosas para usar. A ver, lo que quiero entrar en opciones, a ver si tiene modo franco de dirección, mando, punto de mira. Quiero poner subtítulos, franco inverso, ¿no? Vibración, sí. Mando, punto, bueno, sonido. Vamos a continuar. A ver. Recuerdo que teníamos que activar esto para que no detecte las armas que teníamos encima. Y bueno, ya lo necesitamos. A ver. Más o menos me acuerdo. La última vez que jugué este juego fue hace como 20,
15 años más. Lo siento, señor. Esta área está restringida. Así, ¿no? Bueno, yo sé que íbamos para atrás, iba y íbamos para adelante. ¿Esta puerta se abre? No, no se abre. Así que vamos a continuar a donde nos lleve el destino. A ver. Qué lindo jugar. Mira, tengo un celular. A ver si estos me hablan. No. Hey, ¿cómo llegó primera esta Z de la entrada? Bueno, da igual. A ver. Vamos a ver, vamos a abrir el ascensor. Vamos a ir al piso de arriba o de abajo. La verdad que no tengo ni idea. Pero bueno, vamos a tocar el botón de este. Y que nos lleve el destino a donde quiera que nos lleve. Bueno, ¡opa! Tenemos un arma. A ver. Bueno, suena que hay una cámara. Así que tiene pinta. Tiene pinta, obviamente. Puedes sacar esta mierda porque. Ahora estás en una planta de alto. No quiero, no me cuentes tu historia. Vale, bien. El video no sé cuánto va a durar. Pero tengo pensado. Tengo pensado un video por. Una misión por video. Un capítulo por video, ¿no? Que dure 10, 15 minutos. Más o menos. Aproximadamente, ¿no? Si dura media hora el capítulo, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero si cuanto menos dure, mejor. Bueno, no es mejor, pero cuanto el video dura menos, puede que haya doble video. Bueno, casi me ve, ¿eh? Puede que haya más videos en el día, ¿no? O sea, como mucho va a haber 2 o 3 videos. Dependiendo de las ganas o el tiempo. La verdad que tengo muy poco tiempo últimamente porque estoy trabajando mucho. Y vengo a las 5 de la tarde, ¿eh? Vengo a las 5 de la tarde y nada. No quiero dejarlo sin video tampoco, ¿eh? No, fuck me. No, fuck you. Vamos a tocar esto. Vamos a tratar de que no venga nadie. Y si viene alguien, vamos a tratar de matarlos. Pero igual no viene nadie, ¿eh? Bueno, mejor que no venga. A ver. Ahora abro la puerta y tengo 1.000 millones de policías frente a mí apuntándome en la cabeza. No sé si tocarán la alarma o no. Pero bueno, espero que no me afecte. Espero que no me afecte todo esto, lo que está ocurriendo. Acá tengo algo. Chaleco. Qué quilombo. Pensé que tenía otra arma, pero no. Recuerdo que tenía una metralleta, pero se ve que me habré confundido de juego. ¿Eh? No. A ver si le puedo robar una metralleta a esto. A ver. Desarmado. PK. Qué mal que estoy jugando, ¿no? Debería volver a jugarlo, ¿no? A jugarlo bien, en modo silencioso. No te lo traigo en la policía. Bueno, pero bueno, vámonos. A ver, quiero. ¿Qué es lo que pasa? Pero bueno. A ver. Acertar la metralleta. Sabía que había una metralleta, boludo. Bueno, vamos a apagar esa mierda, ¿eh? Porque me está rompiendo los tímpanos, ¿eh? Está re fuerte esta mierda. A ver. Vamos a matar a este.
Vamos a apagarlo porque me duele la cabeza. Me hace doler la cabeza el ruido de eso. Odio los ruidos fuertes. A ver. Vamos a hacer lo posible. Bueno, vamos a entrar puerta por puerta, ¿eh? Recuerdo que había una puerta secreta, pero no recuerdo dónde. Pero bueno, a ver. Acá no hay absolutamente nada. Nada. Acá. Ajá, acá estaba la puerta secreta. Acomodado esto, se abre esto que está acá. Estamos ese. Tenía un chale con antibala, por eso tardó en morir. Nosotros acá vamos a tener. Bueno, acá tengo que tener cuidado porque acá creo que se va a llenar o no sé. Pero bueno, ahí viene uno. Yo acá nunca podía pasar el primer nivel, ¿eh? Tuve un montón de tiempo de ver cómo mierda se pasaba el nivel. Pero sabía que había que hacer algo, pero nunca supe cómo era. O sea, tengo que tratar de tomar la huella digital de ese termo. La guardia así que tengo que hacer esto. Inventario, flashback, escáner de huella. Entramos ahí en escáner de huellas. Y tocamos ahí. Muy bien. Y se puede abrir estas puertas así. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, caballero. Tengo una escopeta. Te creo, pero mi escopeta no. ¡Uy! No funcionó. Bueno, está, vale, perfecto. No tenía sentido lo que dije, pero bueno, está bien. A ver, vamos a agarrar de vuelta el escáner, vamos a entrar por ahí, a ver qué es lo que hay. Inventario, escáner de huella. Ahí, vale. Bolsa de explosivo, mira. Bueno, a ver. Escopeta, ¿dónde está la huella digital? Ahí. Muy bien. El informe que compró Sir Robert King se lo robaron a un agente del MI6 que fue asesinado. Quiero saber quién lo mató. Es una terrible tragedia, pero... El nombre de la Chess. Vale, vale, pero tendrá que protegerme de él. ¡Por si, por si! ¡Ay! ¡Abrid la puerta! ¡Ay! Vale, bien. Muy bien, damas y caballeros, perfecto. Muy bien, damas y caballeros. Ah, yo lo dejo, yo lo dejo, yo lo dejo. ¡Jerónimo! No es lo que parece, muchacho. A ver. Bueno, cargando. Muy bien, hemos pasado al primer nivel de Maso Caballero, vamos a darlo finalizado, porque puedo jugar otro nivel más y como no puedo jugarlo, pero la verdad no quiero hacerlo largo. Pero bueno, a ver, vamos a guardar el juego, porque si no guardamos el juego, perdemos la partida y tengo que volver a jugar y no quiero. Y bueno, por eso estoy no retirando el canal guardado, pero completado. Muy bien, en la misión número 2, rescate del rey. Pero bueno, damas y caballeros, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Espero volverlo a ver mañana con más 007 Bomb Chess Bomb. El mundo nunca es suficiente. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me queda cada día. Gracias por recomendarme este juego. O sea, yo ya lo conocía de mi infancia. Pero me dijeron que lo vuelva a jugar porque le gustaron el juego anterior de 007 que hace 4 años. Pero bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me da cada día. Abajo en la acción de video te baja todos los links directos en mi página Facebook, Instagram, todas esas boludeces que no son boludeces. Y bueno, la verdad que, nada, te voy a dejar mi Gmail también por ahí para que me mandes
el nombre de un juego que querés que juegue o que tenga deseo de verme jugar o recordar los viejos tiempos. Y bueno, la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día. Y bueno, te mando un beso y un abrazo muy grande. Y nos vemos en el próximo video. Bye.